Hoy revisamos cómo dar oportunidades de negocio desde Instagram con la experta, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 447. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Ya saben ustedes, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse desde un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y que pues le apasiona mucho la idea y a través de mucha constancia, perseverancia, alianzas estratégicas, inversión, tiempo, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, pues de esto se trata este video podcast, que sacamos contenido de calidad para empoderar y guiar a todos aquellos emprendedores, pequeños negocios que quieren también digitalizarse hoy por hoy, que es obligatorio por el tema del COVID. Y bueno, ahora antes de entrar en detalle, quiero dedicar el podcast a todos aquellos amantes de Instagram, que sé que hay un montón en la audiencia, aquellas personas que les encanta estar en esta red social muy gráfica, muy dinámica, y que tiene mucho por dar. ¿Por qué? Porque la invitada de hoy es una especialista en esta valiosa herramienta y nos va a dar unos tips muy importantes para cómo hacer negocios a través de esta red social que es Instagram. Pero en todo caso, antes de empezar, ya saben ustedes, siempre invitarles a que visiten la academia dentro de katiaaman.com, el Netflix de los negocios, de los emprendedores, como lo quieran ver, porque en lugar de películas vamos a ver de cursos online que te van a permitir dar esos primeros pasos, ¿no? Cómo crear, y es el curso que les quiero invitar el día de hoy, a cómo crear un negocio online. Esos primeros pasos, ¿por dónde arranco? ¿Qué tengo que revisar? Pues lo vemos en el curso, a lo largo de 10 clases van a poder revisar esto y mucho más, a más de 18 cursos ya dentro de la academia, y por una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido, así que realmente echarle un vistazo, que está estupendo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar con nuestra invitada de hoy. Hoy tengo el placer de tener aquí una invitada que nos acompaña desde Panamá. Ella es Michelle Cueva. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en el podcast. Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Espero que todos se encuentren súper bien. Sí, yo siempre inicio diciendo, mi nombre es @michmilano__. Porque ahora es la única manera de poder llevar tu emprendimiento en digital para que la gente realmente te conozca, ¿no? Claro, entonces, claro que sí. Apasionada al mundo digital, amante a las redes sociales, en especial Instagram. Soy obviamente conocedora del tema. Ahora tengo mucho tiempo ya ayudando a los emprendedores a empezar a construir su sueño y poderlo ver realidad y poder realmente que puedan vivir de él. Qué bueno, de eso se trata, ¿no? Y dentro de un enfoque de especialidad que ahora es lo que premia dentro del mercado, que te hayas especializado dentro de esta herramienta que está en pleno crecimiento, pues realmente data de que tú eres un especialista, que realmente cada emprendedor que quiera especializarse o que quiera, en este caso puntual, conseguir negocios, oportunidades, leads, como lo queramos ver dentro de Instagram, pues aquí está la persona indicada. En todo caso, mi querida Michelle, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a entrar un poco en este apasionante mundo de Instagram, ¿no es cierto? Y podríamos arrancar que, bueno, mucha gente ya sabe que es Instagram, que es esta red que pertenece a Facebook, ¿no es cierto? Y que es una red más gráfica, que tiene mucho el contenido en vertical. Pero, ¿qué tipo de audiencia? Perdóname, no te escuché. No, mucho más visual realmente, ¿no? Se ha apoderado de nuestra visión, porque, o sea, la queremos, la amamos, la vemos, y nos quedamos horas metidos en esa aplicación, porque nos encanta y nos enamora a nivel visual, ¿no? Entonces es una aplicación que nos come por los ojos. Es muy visual, efectivamente. Y ahora, claro, el tema de mucha gente se enamora, como tú bien dices, por el tema visual y está enganchada ahí. Y claro, aprovechar de esta audiencia que se engancha en esta red social es una oportunidad valiosa para aquellas empresas que quieran llegar a esta audiencia. Hablando de audiencia, ¿qué tipo de audiencia podemos encontrar en esta plataforma? Miren, la audiencia de Instagram es bien interesante porque yo siento que tiene una buena tajada de gente productiva económicamente, que puede ser realmente un público objetivo bien interesante.
Se data de 25 años a 45 años. Es el rango realmente de Instagram. Ya. Bueno, ¿no? O sea, un bueno. Claro, es un rango en el cual la gente, pues digamos que está económicamente activa, como tú bien lo has mencionado. Activa, están las otras, por lo menos TikTok es un poco más pequeña, de por sí que es una red social que apenas están haciendo, tiene mucho potencial. Sí, también, ¿no? Está creciendo fuertemente. Está creciendo bien fuerte, pero es una red social en la que es como más de entretenimiento para jóvenes, ¿ok? Sin embargo, yo tengo que decir, hay que estar pendiente de ella porque allí están nuestros nuevos futuros compradores. Así entonces es. Hay que estarlos vigilando. Por y supuesto. Bueno, las redes sociales que tienen otro segmento, Facebook ya tiene un segmento un poco más adulto. Hay para todo realmente, pero igual está bien segmentado incluso por región y por país. Uh-huh. Hay países que todavía están usando Facebook y tienen su gran mayoría de personas allí en Facebook. Instagram todavía no ha pegado así como otra plataforma, como Facebook, pues, que tiene tantos años. Es más, yo he escuchado, tú estás en México, ¿verdad? No, yo estoy acá en Quito, Ecuador. ¡Ah, estás en Quito! Bueno, imagínate que yo he escuchado en México, que en México DF está muy pegado el Instagram, pero en Monterrey la gente utiliza Facebook. Entonces, hay como que hay que realmente entender dónde está tu público para cuando quieras hacer una publicidad o para te quieras meter en este mundo, ¿no? Primero ubicar y saber dónde está tu público, en qué género está, en qué edad está, para poder saber, para poder realmente publicar en la red social que te va a ser efectivo tu comunicación. Claro, y bueno, entendiendo que, claro, Instagram es una plataforma muy visual, que estamos hablando que hay un segmento relativamente muy joven, de 25 a 45 años, como bien lo mencionas, que es gente productiva. ¿Cómo podríamos nosotros, bueno, ya has hecho algunas comparativas dentro de Facebook y de TikTok que deberíamos estar en la mira para las personas que querramos después venderles a los centennials, que es gente mucho más joven, incluso los millennials también? ¿Cómo podríamos ahora, ya de que digamos, yo soy un negocio y estoy, pues ya, efectivamente identificado que mi nicho de mercado está ahí, está en Instagram? ¿Cómo puedo yo sacarle provecho? ¿Cómo puedo yo, ayúdanos con esos insights, esos tips, qué debo tomar en cuenta de primera mano para, ya que me di cuenta que mi audiencia está dentro de Instagram, cómo puedo generar justamente oportunidades de negocio? ¿Cómo puedo capturar nuevos prospectos para invitarles a que conozcan de mis servicios y mis productos? Bueno, esta red social, aunque tú la veas muy visual, es tan importante y la gente se lo tiene que tomar bien en serio. Porque la primera, el amor a primera vista sí existe, y en las redes sociales pasa lo mismo. Porque la primera proyección que tú des a nivel visual enganchará o no, o te generará o generará credibilidad y confianza a ese potencial cliente. Entonces, ya empezando por un buen perfil que esté bien creado, ya ahí tienes buen terreno ganado. Que vea que haya una buena foto de perfil, que comuniques realmente la solución de ese problema que tanto dices que lo sabes hacer. Claro. Imprimir esa personalidad de marca que tienes, cuáles son los colores que realmente te abanderan, esa identidad de marca es súper importante para sentir realmente que, y saber si eres profesional o no. Entonces ese wash out al principio es súper importante y es vital, un buen perfil de usuario, una buena fotografía, que esté brandeada la marca, que haya bastante branding en Instagram. Porque yo le digo a todos, miren, así usted realmente esté durmiendo en su casa, su cuenta de Instagram la ve todo el mundo 24/7. Tiene acceso a tu cuenta de Instagram.
Y usted ahora, tiene tú has que mencionado, claro, permítame que te interrumpa, mi querida Michelle. Tú me dices brandear la marca, ¿ya? Pero digamos dentro de la audiencia para que pueda entender cómo yo puedo, van a decir, cómo yo brandeo, ¿qué es esto de brandear la marca? ¿Qué tengo que hacer? De pronto ya tengo, me saco una buena foto, si soy una marca personal, pues será mía, o será una marca corporativa, será del logo de la empresa, poner ahí como el CTA, a dónde quiero que lleguen, ¿no es cierto? Poner también... Cuando hablo de brandear es como que realmente que haya una buena identidad de marca, un buen branding dentro de lo que quieres proyectar. O sea, que se vea una cuenta profesional y que no se vea una cuenta casera, ¿ok? Las personas no confían cuando ven una marca que tiene pocos recursos de branding. Ok. Cuando tienen buenos recursos de branding, confían más, tienen mayor credibilidad, porque el branding da esa estabilidad profesional o esa conexión profesional que las personas pueden encontrar en tu marca. Claro. No cualquiera sabe hacer una marca, o no cualquiera sabe hacer un negocio, por eso es que hay unos negocios, habrán otros, etcétera, o personas que son empleados, otras personas son empresarios. Pero quien sabe hacer marcas conoce, y para él es súper importante, la forma y la manera de cómo lo ven a él. Y la manera como lo te vean es la manera en la que realmente van a confiar o no en ti. Entonces, por eso que cuando hablo de brandear, es que utilicen esos colores de identidad para verse y reflejarse, para reflejarlo en las redes sociales, y que ustedes puedan lucir tan profesional como cualquier otra marca personal o cualquier otra empresa que esté comunicando en sus redes sociales. O sea, que no se vean, como quien dice, casero. Lo casero no vende. Ok. Ahora, digamos que nos ponemos en la piel de muchos emprendedores que dicen, bueno, sí, yo ya tengo mi negocio, quiero llegar allá. ¿Cómo puedo hacer? ¿Puedo, si de pronto no tengo recursos, que a veces, de hecho ahora muchas empresas están hasta quebrando, el tema de liquidez es complicado, conseguir de pronto alguien que te diseñe la marca es complejo? ¿Tendrías algunos tips para algún tipo de herramientas que puede utilizar la gente que quiera arrancar con su marca? Y bueno, de pronto no será un experto, puede utilizar algún tipo de herramientas Claro que sí. Hay muchas aplicaciones ahora mismo gratis que la tienes en la palma de tu mano. Buenísimo. Para trastearla, para jurunguearla, para verla todo el tiempo y poderte, vamos a decir, convertirte en un experto en el app. Como Canva es muy buena, es una plataforma muy, muy solidaria, muy noble. Uh-huh. Esta otra que se llama SparkPost, esta otra que se llama Over con V, son muy buenas realmente. Son apps que son gratis. Okay. Y puedes hacer muchísimo con esa plataforma. Repitamos un poco a la audiencia. Bueno, Canva, hemos incluso hablado en el podcast, Canva, SANVA, ¿no es cierto? Canva. SparkPost, ¿nos puedes por favor confirmar cómo se escribe para que queden las notas? SPARK, Post. Post, de postear. Ah, de postear, perfecto. Listo. ¿Y la otra? La otra es... ¿OV, cómo se dijiste? Over, con V. OVER. Perfecto. Chévere, muchas gracias, mi querida Michelle. Estos tips son muy importantes justamente para que la gente pueda monearle, como tú dices, son aplicaciones gratuitas. Canva es premium, hay muchas cosas gratuitas, pero ya después si quieres mucho más profesionalismo, pues tienes que pagarla, pero puedes arrancar con ello, ¿no es cierto? Donde... Disculpa. No, disculpa, tranquila. Aquí te quedamos, trabamos las dos. Te decía que claro, Canva es una versión freemium, pero nos mencionas estas dos que no las he conocido, pero igual las dejo en las notas del programa. Voy a buscar los enlaces para que la gente pueda revisarlas. Así es. De igual modo, son versiones gratis que si las pagas porque quieres ascender a esa versión pro, la puedes utilizar y obviamente te va a dar mucho más recursos. Yo siento que cuando tú estás haciendo las cosas bien, yo le digo a todas las personas, no la pagues todavía hasta que tú la hayas explorado y explotado al máximo. Claro. Cuando ya tú sientes y que estoy en un next level,
ya estoy en otro nivel, ya necesito claro. más, ya incluso quieres más, dije, es momento de comprarla. Claro. Entonces, ahí sí lo compras. Perfecto, perfecto. Ahora, hemos hablado de que este es una... Instagram es una plataforma 100% visual, ¿no es cierto? Pero hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿y ahora qué publico? ¿Qué tengo que hacer? Y claro, dentro de este contenido visual tiene que ver también con el tema del contenido. ¿Qué tipo de contenido? ¿Tú qué recomendarías a aquellas personas que nos están escuchando que de pronto digan, bueno, yo no sé qué tengo que publicar, un producto, cómo lo hago? ¿Cuál es la orientación que podríamos dar? Así es, todo va a estar... bien, vamos a decir, enfocado dependiendo al tipo de modelo de negocio que tengas, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente se hacen es un mix de publicaciones combinadas para que todo tenga un objetivo. Casualmente hoy tenía una asesoría y le decía a la chica, yo no te estoy, le estaba hablando sobre una publicación educativa que soluciona un problema. Y esta chica, yo le decía, escucha, no te lo estoy diciendo porque lo hagas, te estoy diciendo porque detrás de ese contenido estratégico hay realmente un objetivo. Queremos lograr esto. Entonces, claro. Es importante que obviamente generes contenido, el famoso contenido de valor. Proyectes en tus redes sociales todos aquellos testimoniales de aquellas personas que tienen algo bueno que decir de ti y lo publiques, ¿okay? Obviamente publica el producto, quien no oferta no vende. Claro. Entonces tiene que ofertar, tiene que haber una oferta de producto. O sea, oferta no le estoy llamando a promociones, estoy llamando realmente a que comuniquen el producto que venden. Pero no es vender por vender o no es colocar un producto por colocarlo. Realmente tiene que hacerse un trabajo completo e íntegro para que la red social pueda conectar con las personas. Mira, qué interesante todo lo que tú nos comentas, que es un mix de publicaciones que van desde las educativas, desde manejar el producto, desde los testimonios incluso, y el cómo se haría, ¿no? Porque eso humaniza un poco la marca. Ahora, ¿tú consideras que es importante que yo lleve a todas las personas que interactúan a mi página web? ¿Es necesario esta interacción de atrapar esos leads a mi página web o lo podemos manejar directamente dentro de Instagram? Siempre lo voy a recomendar. Recuerden que aunque yo ame mi red social Instagram, yo estoy ubicada y entiendo que es una red social que es prestada. ¿Okay? Exacto. No es una red social tuya. Esa red social el día de mañana te la pueden hackear, el día de mañana te la pueden cerrar, el día de mañana pasa cualquier cosa. Es más, el día de mañana puede pasar como le pasó a Twitter, que en algún momento fue un boom y ya no es tan boom. Claro. Entonces, todo el esfuerzo que tuviste, están todos tus contactos allí, no los tienes tú, no los conoces tú, al menos que les escribas one by one. Claro. En cambio, si nosotros, o sea, yo siempre lo comento, tus contactos tienes que tenerlos en tu base de datos, que viene siendo la base de datos de correos electrónicos o WhatsApp, ¿ok? Y siempre llevarlos a tu página web. Porque el posicionamiento, el primer posicionamiento que debes tener es tu página web, no tu red social. Buenísimo, completamente de acuerdo contigo. Quería justamente saber tus apreciaciones, porque efectivamente yo como consultora de marketing digital es algo de lo que primerito les digo, ¿no? Hay a veces emprendedores que me dicen, Katia, pero es que yo estoy vendiendo durísimo en Facebook, estoy vendiendo durísimo en Instagram, ¿para qué hacerme la web? Y es justamente lo que tú acabas de mencionar. Es una web prestada que dependemos, o sea, es crecer en un negocio digital en la casa del vecino. Si se enoja el vecino, si no vota el vecino, pues se quedó ahí fregado el tema, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer un control y llevar ese tráfico, apalancarnos en las redes sociales, pero llevar el tráfico a la web y hacer este seguimiento de una base de datos, como sí. Tú bien mencionas, ¿no? Correo, WhatsApp, es súper importante. Yo los entiendo, de verdad, los comprendo muchísimo. Además, que generar contenido en la red social es más fácil que generarlo en el correo electrónico, ¿no?
Y te lo comento como de manera personal, de verdad me cuesta. Y quisiera mucho más, pero para mí involucra más tiempo invertido del que uno nunca tiene. Pero hay que organizarse. Es más complejo. Sí, sí, es más complejo, pero hay que organizarse porque... Y pónganselo realmente, por lo menos los generadores de contenido, hay que ponerse como meta, es realmente acrecentar nuestra base de datos y acrecentar nuestro el posicionamiento en nuestra página web. Sin duda. Aunque ame realmente las redes sociales, no puedo apartarme de la realidad, pues. Así es. Oye, hablemos de los espacios que tenemos dentro de Instagram, ¿no es cierto? Tenemos, pues, el feed, tenemos las historias, podemos mandar mensajes, podemos hacer grupos. Para ti, ¿cuáles serían las estrategias a seguir? ¿Qué es lo más idóneo? ¿Qué parte dentro de Instagram podemos manejar más que, en base a tu experiencia, genera más conversión? Bueno, mira, obviamente el feed es algo primordial, ¿ok? Las historias de Instagram venden muchísimo, sobre todo para aquellas personas que pueden hacer swipe up, ¿ok? ¿Su qué, perdón? Swipe up, que es el subir hacia arriba de las historias para que las personas los envíes a una página web, ¿ok? O el enlace este de shopping, que los pueda realmente dirigir hacia allá. Pero el único detalle de eso es que para poder hacerlo, tienes que ese swipe up en los stories que te lleva a cualquier enlace que tú coloques allí, realmente lo pueden hacer cuentas mayores de 10.000 seguidores, ¿no? Y entonces es un poquito limitante, pero no está mal tener esa meta de querer hacerlo y poder lograrlo. Claro. Están los IGTV que también están muy buenos. Tienen una puja bien grande por Instagram, tratando de levantar ese IGTV. A mí me ha ido muy bien con los IGTV, la verdad. Aquellos videos más grandes que le ves como una especie de televisión, ¿no es cierto? Es la competencia de YouTube, es la competencia de Snapchat. Sí, realmente más que todo la competencia de YouTube, el canal de YouTube. Es como si tuvieras, es tu propio canal de Instagram TV. Puedes tener más minutos, dependiendo, incluso Instagram depende incluso de los followers que tengas. De menos de 10.000 seguidores creo que puedes subir hasta 15 minutos. Más de 20.000 seguidores puedes subir más de tantos minutos y así, ¿no? Claro. Ahora mismo... han querido potenciar el tema de los lives, ¿ok? Metiéndolos en los IGTVs para darle más fuerza a esta plataforma de esta versión, pues, ¿no? Claro, de IGTV. Interesante. Entonces, para mí, importantísimo lo que son el feed, el Instagram. Utilizar el Instagram Shopping es súper importante. La IGTV más que todo a manera de engagement, ¿ok? Porque puedes vender un producto, utilizarlo, pero mucha gente te puede consumir un video de tantos minutos y lo ven de principio a fin, y eso es bueno. Siempre cuando como tú bien lo mencionabas, cualquier tipo de contenido que se lance en los diferentes espacios que tenemos dentro de Instagram, tenga un objetivo claro, que sea de pronto promocionar o vender un servicio, un producto que quiera tener la empresa. Qué interesante. Ahora, hablemos de las automatizaciones. ¿Hay alguna herramienta o herramientas que podamos, porque hay mucha gente que dice, es que ya no me doy más, o sea, quisiera, como tú dices, pero nos falta el tiempo? Así es. ¿Hay algún tipo de herramienta que podamos utilizar para automatizar esta? ¿O qué tan conveniente es? Porque siempre todas las redes sociales son un poco celosas, es decir, no, ya identifica que es algo programado, es algo automatizado fuera y penaliza, ya no tiene el mismo impacto. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? No, realmente sí se puede, lo puedes automatizar. Hay muchas aplicaciones como Planoly, Hootsuite, Later, que puedes programar y automatizar tus publicaciones para que las puedas programar y no tengas que estar allí el momento preciso para poder publicar.
Entonces, mucha gente lo hace, incluso puede elaborarte un board de lo que quieres publicar mensual y así tienes más organización, ¿no? Pero fabuloso, me parece eso grandioso y fabuloso. En todo caso, ¿tú nos recomiendas, o sea, sí se puede automatizar y no hay penalización? No hay penalización con este tipo de aplicaciones. Ah, yo buenísimo. Creo que están avaladas incluso por Instagram, ¿ok? Para mí, yo utilizo varias y no me penaliza para nada. Ah, buenísimo, buenísimo. Ahora, en estos, volviendo un poco a lo que nos comentaste de los directos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda guardar? Porque es lo malo de los directos, ¿no? Que tú puedes, tienes de pronto mayor impacto, la gente siempre cuando ve un directo se conecta, pero no se puede guardar. ¿Hay alguna aplicación, por ejemplo, como antes pasaba con OBS, que es un programa que puedes tú programar o tener grabada la programación para Facebook o para YouTube, pero para Instagram no? ¿Hay algo que se puede hacer para estos directos? Para los lives. Ajá. Lamentablemente no. Esto es en vivo y a todo color. Y dentro de los vivos, igual solo hay la limitación de que hayan solo dos invitados al mismo tiempo, de lo que entiendo. Sí, dos, nada, hasta ahora solo dos. Solo dos, perfecto. Y hasta ahora solo dos, de verdad. Nada, oye, toca esperar a que esto se vaya, lo vayan mejorando, ¿no? ¿Tienes algún, qué diríamos, algún dato de por dónde proyecta Instagram su crecimiento? Sobre el tema de publicaciones, hablando justamente incluso de cómo hacer campañas pagadas en publicidad, ¿a dónde proyecta Instagram su plataforma? A ver, no te entendí la pregunta. O sea, ¿dónde las proyecta? O sea, sí. Básicamente lo que es el feed story, más nada, y en Explorer, ¿no? Sí, en base a las programaciones, pero me refería en forma general a dónde proyecta o qué crecimiento ve visualizado Instagram como plataforma. Wow, no sé, la verdad, yo siento que después de lo que hace poco lanzaron, de que ellos, bueno, que en Estados Unidos creo que ya se puede, trascendieron el tema de la tienda y el catálogo de Facebook a poder procesar e-commerce en tu cuenta de Instagram y de Facebook, a mí me parece que esta red social se queda por mucho tiempo, ¿ok? Es una red social que hay que prestarle atención, porque no cualquier red social tiene ya el enlace de carrito de compra e-commerce integrado para que puedas monetizar tan fácil. Entonces, para mí me hace entender que se afianza mucho más. Entonces la proyección es gigantesca. O sea, es maravilloso que ahora mismo tú puedas vender a través de las redes sociales, pero vendes a través de tu propia página web, porque haces la interfaz para que de tu cuenta de Instagram o de Facebook te lanza tu página web, llegues al shopping cart y puedas comprar. Pero que ahora no tengas que incurrir a una página web, y la verdad, como lo decías al principio, la gente dice, ¿para qué la voy a usar si se me está yendo bien en las redes sociales? Pero ahora sí, esto viene, o sea, ojalá salga para Latinoamérica pronto, y que realmente los números sean buenos para los emprendedores, para que realmente puedan ver ese negocio en sus redes, sin tener que utilizar o crear una página web, sin tener que integrar siquiera el e-commerce desde un banco regional. O sea, esto es una maravilla. Y esto te da a entender de que esta red social viene y está con todas las fuerzas. Y viene para quedarse y a facilitar. Por eso es que yo les digo a muchas personas, si aún te abrumas porque consideras que es tarde para salir con tu negocio, o con tu idea, o con tu marca, etc., yo les digo que nunca es tarde, que el sol siempre va a brillar para todos,
que el tiempo de cada uno viene siendo el tiempo perfecto para cada uno, pero que lo hagas, porque esta red social es una red social bien fuerte, que con este tipo de cosas, como integrar el e-commerce ya en una plataforma de red social, te da a entender de que viene para quedarse por mucho tiempo, y que va a estar updates todo el tiempo para brindarte lo mejor, para que realmente necesitemos de ella, ¿ok? Claro. Entonces, es el momento para poder hacerlo. Pero es un arma de doble filo también, ¿no? Como decíamos, o sea, si bien es cierto, podríamos aprovecharnos de lo máximo que nos da y mientras más nos facilita, pues dependemos más de la herramienta, pero qué mejor que utilicemos todo esto para llevar tráfico a nuestro web, y ahí es donde nosotros somos los amos y señores, porque es nuestra web. Ahí podemos crecer y hacer millón cosas, página web, membership site, hacer campañas de inbound, email marketing, en fin, muchísimas cosas. Así que, pues bueno, maravilloso todo lo que nos has comentado, mi querida Michelle. Agradecerte por tus valiosos tips, por tus conocimientos, por este tiempo tan, tan valioso que nos has prestado. Y más bien, palabras finales tuyas y en dónde te podemos encontrar. Claro que sí. No, mira, muchas gracias, de verdad, por la conexión. Yo siempre agradezco por esto, y esta es realmente la oportunidad que podemos tener ahora todos, no solamente en estos momentos, sino en esta era digital. Así es. Y yo les digo, caramba, anteriormente, yo no sé cómo hacían los padres nuestros, porque los pobres para emprender debió haber sido súper difícil. Durísimo. Cuando tenían plataformas, medios no convencionales, como televisión y prensa, que era un imposible exponerse allí. Claro. Ahora tenemos la tecnología en la palma de nuestra mano, y lo que tenemos es que capacitarnos para poder realmente empoderarnos y llenarnos ese conocimiento y poder hacerlo nosotros mismos, porque no va a haber nadie que lo pueda hacer mejor que tú. Tal, ¿okay? Pero siempre, pues, capacitándose en conjunto, ¿no? Mis palabras finales, bueno, que llegó el momento de accionar, que no se queden allí, que no piensen que están atrasados, que siempre hay oportunidad para todos, y que si este es el momento, entonces ya tírate al agua, pues. Claro que sí, con eso nos quedamos, con capacitación, con entrar a la acción, con ser muy creativos, diría yo también, porque así mismo como la tecnología se facilita, hay mucha de pronto más competencia, mucha más gente con acceso a esta tecnología, así que a capacitarse, como bien lo menciona Michelle. Mi querida Michelle, ¿en dónde te podemos encontrar? Me puedes encontrar como @michmilano_ en Instagram, como michmilano.com y como Mitch Milano también en LinkedIn. Tengo podcast en Spotify. ¡Qué maravilla! Sí, ahí. ¿Cómo se llama tu podcast? Instagram para emprendedores, Mitch Milano. Buenísimo, ya te voy a seguir. Te voy a seguir, seguro que sí. No, estoy... Tú sabes que ahora con esto hay que estar en todas las plataformas. Así es. O me escuchas aquí o me ves allá. Y en YouTube también. En YouTube, mira, para que lo promovamos. Yo estoy dando clases de marketing digital todos los martes. Ah, buenísimo. Quienes se suscriban a mi newsletter, y las estoy dando por YouTube. Así que solamente se tienen que suscribir para recibir el link de estas clases de marketing online. Buenísimo. Sí. Quedan ahí en las notas del programa, mi querida Michelle. Mándame esto por WhatsApp para que quede todo lo que tú quieras que vaya en las notas. Y pues ya la escucharon, toda una experta dentro de Instagram. Mil gracias, mi querida Michelle. Y pues también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, mi querida Michelle. Chao, chao. Chao, chao.